Hola, quiero enviarle un saludo a Diana Marcela Román Zapata con mucho cariño. Hoy quiero compartir con ustedes la decoración de esta botella porque en la última encuesta la preferencia era que siguiera con la decoración de botellas. Les muestro el paso a paso. Hay diferentes formas de pintar el vidrio. Una de ellas es lijando la superficie con una lija común, que es lo que yo voy a hacer ahora. También se puede aplicar barniz antes de la pintura o inclusive utilizar directamente gesso o alguna pintura chalk paint. En este caso yo elegí lijarla, darle una lijada suave para obtener el mordiente y que la pintura se adhiera mejor. Y ahora la voy a pintar con una base de acrílica blanca. La voy a pintar por completo. Acabo de humedecer un poquito el pincel y para mayor seguridad de que la pintura se adhiera bien, vamos a dar una capa fina, vamos a dejar secar y después vamos a dar una segunda mano. Para separar esta parte de la imagen del resto de la servilleta, voy a pasar un pincel con agua por el contorno y después la voy a comenzar a retirar de esta manera. Una vez que ya tengo lista la base, voy a retirar las capas de atrás de la servilleta y voy a comenzar a aplicar el pegamento que yo siempre utilizo, cola blanca diluida en agua, en partes iguales. Pero puede ser Mod Podge o cualquier otro pegamento que ustedes tengan para hacer este tipo de trabajos. Siempre agrego una capa fina, suficiente para que se adhiera a la servilleta, pero no para que se humedezca tanto. Y la voy a ubicar en la altura donde yo quiera, dejando un espacio en la parte de abajo, de esta manera. La acomodo y después con un pincel seco y limpio voy a comenzar a hacer estos movimientos desde el centro de la servilleta hacia los laterales para retirar burbujas y arrugas. El pincel tiene que estar prácticamente acostado. Si es necesario, podemos colocar más pegamento en los bordes, si es que no ha alcanzado lo suficiente que colocamos. Y con el mismo pincel vamos asentando. Ahora podemos comenzar a agregar un poco más de pegamento sobre la imagen. Ahora voy a agregar estas otras partes de la servilleta que las voy a poner de la siguiente manera. Antes de que comience esta parte de la botella que es más redondeada y que tiene esta forma, voy a colocar justo antes de que comience esa parte, esta otra parte de la servilleta que la voy a hacer que abarque toda la parte de atrás también de la botella. Entonces la voy a pegar ahí con pegamento y también esta parte para que también vaya por toda la parte de atrás. Y también voy a completar la parte de abajo y de atrás de la botella con otra parte de la servilleta. Ahora voy a comenzar a pintar la parte superior y la parte inferior con un color, este color verde que he formado mezclando verde talo y verde manzana en partes iguales. Acá donde queda la unión de la pintura con la servilleta, voy a colocar silicona y voy a aplicar esta cinta dorada. Todo alrededor de la botella. Y lo mismo voy a hacer en la parte inferior. Es mejor no colocar demasiada silicona,
para que no sobresalga de la cinta y manche la pintura. En la unión de las dos cintas, siempre es mejor cortar un poquito más para que quede una encima de la otra y con un corte diagonal del extremo para que quede mejor y no se note tanto la superposición de las dos cintas. Como el modelo original de la servilleta tiene estrellitas, voy a tomar un pincel liner y voy a hacer también, a tratar de reproducir en algunas zonas las mismas estrellitas, poniendo pegamento así en algunas partes, unas gotitas de pegamento. Y también voy a hacer lo mismo en algunas zonas de los pajaritos, porque después quiero echarles un poquito de brillo, de purpurina o brillantina. Entonces un poquito así en la cabeza, en el pechito, en el pico. En las alas y en la cola. Quiero sacarle un poquito. Y con un papel por debajo vamos a echar entonces un poquito de purpurina dorada. Y después con un pincelito vamos a limpiar el excedente. También con la misma cinta y silicona voy a forrar el pico de la botella. Cuando ya está todo seco y antes de colocar el moño final, vamos a pasar dos o tres manos de barniz. En este caso yo le voy a pasar barniz al agua mate. Y ahora sí, después de barnizar, vamos a colocar silicona en el moño y lo vamos a pegar justo donde termina la cinta. Les quería mostrar también que pinté el pico de la botella, la parte superior, con pintura dorada. Y este es nuestro trabajo terminado. Les dejo como siempre una frase para el alma que en este caso dice así. La fe en acción es amor y el amor en acción es solidaridad. Nos vemos en otro próximo encuentro. Chaucito.